cómo elaborar el Luminat, para algunos humus líquido, un biofertilizante con beneficios en su aplicación, cómo elaborarlo, cuántas veces, requisitos para multiplicar bacterias, son algunos de los argumentos que aporta René Urquiza, un campesino con alma de investigador que lo emplea y que no se cansa de llegar a diferentes fincas arroceras de la empresa Fernando Echenique para capacitar. Si bien reconoce el resultado de otros investigadores, su empeño en ver la tierra como un ser vivo lo motiva, aunque generalizarlo tiene que ver con las carencias impuestas por el bloqueo. Su proceso es fácil, poner a un pH regulado una mezcla de estos microorganismos, Azotobacter, Bauberia bacillana, Trichoderma, fosforina, que es una bacteria que da las sales de fósforo, poner todo esto en un bidón, 200 litros, ponerlos a fermentar, a multiplicar. ¿De dónde se obtiene eso? De los CRE de la provincia, todos los CRE de la provincia, eso viene inóculos incrustados en el subproducto del arroz, que a pesar de esto trae también levadura y eso. Muchos productores ya lo emplean y reconocen su utilidad. Cuando teníamos hasta 15 y 20 productos químicos, en este caso fungicidas disponibles, de amplio espectro, no selectivo, para controlar las enfermedades, y acabábamos con toda la microflora del suelo. Y empezamos capacitando por ahí, con explicaciones sencillas, en qué hacer. Y una de ellas es reponer el daño. Yo en el área mía lo he aplicado 3 veces. Estaba atravesando por una etapa de afectación en el suelo por salinidad. Nos recomendaron aplicarlo. Y en esa campaña que lo aplicamos, el rendimiento superó las 4 toneladas por hectárea. ¿Cómo utilizarlo? Y empeños actuales están definidos. Tiene meta, y una de ellas, la primera, para decir el primer momento, es lograr el mayor número de plantas, de plántulas que lleguen a planta en igualdad de condiciones. Tiene 7 días, ocurre en el primer riega de agua en el cultivo, para que esas plantas y plántulas logren en igualdad de condiciones desarrollarse. Un segundo momento es en la etapa de aislamiento activo, es buscar mayor número de hijos por planta. Tercera meta, que el tercer momento es cambio primario cerca del punto algodón, porque es donde la planta va a formar número de grano. Y por último ya, otra meta por lograr, es lograr que ese número de grano que logramos que se formara en la panícula llene, cuaje y pese. Ya serían unos 10, 12 días después de la tercera aplicación. El uso de biofertilizantes para la producción de arroz es una realidad en Granma, donde se conjugan carencias impuestas por el bloqueo y la necesaria interpretación de que la tierra es un ser vivo que hay que proteger. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.